tiene que ver con los concesionarios de cafeterías, de los centros, de los institutos, según dice esto. Señora Llamazares, tiene la palabra. Con motivo del decreto del estado de alarma, sabemos que además de mano esta es una concesión que viene desde el Principado y lo que queremos es información, Nuria, porque tiene que ver con la Consejería de Educación. Desde que se decretó el estado de alarma se suspendieron obviamente todos los servicios y también los de las cafeterías de los institutos. La problemática que hay últimamente o en los últimos meses es que no han tenido ninguna comunicación por parte de la Consejería de Educación. Y sí me han trasladado que además de que se ha creado una plataforma de todos estos profesionales a nivel regional, sí que es verdad que cada uno está poniéndose cada grupo en contacto con sus ayuntamientos y nos han trasladado que han contactado con el Ayuntamiento de Avilés también los que tienen que ver con nuestra ciudad. Bueno, pues un poco por el desamparo que sienten durante este tiempo, porque no les han comunicado ni en los casos donde las concesiones vencían este año, no saben si hay prórroga de esas concesiones, no han tenido ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de comunicación a lo largo de todo el verano para ver si tenían que determinar un protocolo de vuelta. No se les ha comunicado, lógicamente, que había vuelta y no han empezado y están suspendidos todos los servicios. Son 126 familias en general, no lógicamente las que tienen que ver con el Ayuntamiento de Avilés, pero sí nos gustaría saber si desde el Ayuntamiento de Avilés hemos mostrado interés por estas personas, hemos hablado con la consejería, tenemos alguna información que podamos facilitarles y si está previsto tomar algún tipo de medida con estos profesionales que se dedican a estas actividades en los institutos. Gracias. ¿Es algo que…? Sí. Bueno, sí que me gustaría pedir que, lógicamente, sigamos insistiendo en la medida de la información que podamos tener desde el Ayuntamiento de Avilés. Obviamente son muchas y varias las demandas que realizan o que están realizando estos profesionales y, entre otras, es precisamente ya no solo lo que tiene que ver con los términos económicos de las pérdidas por ingresos durante estos meses, sino también un poco con su situación a futuro. Una de las cosas que demandan es que precisamente haya una prórroga en esas concesiones y, lógicamente, aún no siendo, repito, una competencia nuestra, yo creo que son empresas avilesinas, son ciudadanos avilesinos, son puestos de trabajo y son familias. Y sí me gustaría que, en la medida de lo posible, lógicamente, con todas las dificultades que hay para tener información directa desde la consejería, desde el ayuntamiento, esto ya casi es un ruego más que una pregunta en esta parte, se haga un seguimiento de estas familias y de estas personas. Gracias.